Este año vuelve otra vez un clásico que fue el año pasado, la verdad que tuvo muchísima concurrencia, que fue Verano de Película. En este caso la Municipalidad de San Rafael junto con el INCA, que es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, vamos a presentar una serie de películas el día el domingo y el día lunes, domingo 23 y lunes 24, detrás del anfiteatro, lo mismo que el año pasado, con unos títulos increíbles. Esto está pensado para toda la familia, para que algo que estamos muy acostumbrados los sanrafarinos, que es a llevar nuestras reposeras, a poder montar nuestras mesas y disfrutar de... Primero, disfrutar, esto empieza temprano, esto empieza a partir de las 6:30 de la tarde, disfrutar primero de shows artísticos, donde lo que se busca en esto es que nuestros artistas locales tengan una vidriera, puedan mostrarse para después continuar con la proyección de películas. Esto es a partir de las 20-30 horas, un poco cuando baje el sol. Dentro de los títulos que estamos trabajando, hay títulos clásicos dentro del cine y títulos que recién se están estrenando. Tal es el caso de Tesis sobre un homicidio, Pasaje de vida, Los adolescentes, Los adoptantes, El último traje, El pata larga y El otro hermano. Y para terminar con No llores por mí, Argentina. Lo que hemos buscado en esto es que el cine sea un elemento para reunirnos con la familia, un elemento cultural, donde hay que mostrarles a todos los sanrafalinos qué se está haciendo y qué es lo que hace la Argentina por la cultura. Si a esto le sumamos que dentro de este predio va a estar también la Feria de las Culturas, que hace ya desde el mes de diciembre, que viene trabajando en todos los fines de semana en presentar distintos shows, en tener patios gastronómicos, patios cerveceros. ¡Wow! Hacen un cóctel increíble para que este fin de semana los turistas y los sanrafalinos puedan disfrutar al aire libre de unos grandes shows, de un gran espectáculo de cine y sobre todo con la entrada libre y gratuita. Que esto es lo que se ha mantenido dentro de la municipalidad en cuanto a políticas, a políticas culturales, es abrirles las puertas a todos para que tengan acceso a la cultura. Así que los esperamos este domingo y este lunes detrás del anfiteatro a partir de las 18:30 horas, que vayan con la familia, que lleven sus reposeras y que disfruten de nuestros artistas locales y una gran presentación de películas argentinas.